Tienes tú mucha razón, hemos de ser santos. ¿Cómo? Pues muy sencillamente, como hombres que tienen la gracia de Dios, porque sin la gracia divina y la protección de la Madre de Dios no haríamos más que bobadas, ¿eh? Como un niño pequeño, sin el cariño de la madre, sin el cuidado del padre, sin la protección del padre, no haría nada, no podría defenderse. Delante de Dios, que es eterno, tú y yo, pues sobre todo yo, que ya voy entrando en años, pues sobre todo soy un niño. No nos podemos dar mucha importancia. Y esto es lo bueno de nuestra vida de hombres, que somos pequeños. Y Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso, cumpliendo, además de los deberes de justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca. Pongamos el corazón, pongamos la caridad de Cristo, y así todo es suave en la vida. No hay violencias, y tú no las quieres, las violencias, yo tampoco. Vas por camino de ser santo. Siéntate tranquilo, que vas bien. Gracias, padre.